Catagua, Catagua, ta. Ahora sí, hoy vamos a seguir ligando con discapacitadas. la neta del juego no trata específicamente de eso, pero o sea, básicamente. Ok. Mira cómo aquí empiezo. La verdad, así, solo en el stream comienzo. Porque yo soy quien yo tengo todo el ascenso para hacerlo. La verdad, ahora solo domino este ritmo para hacerlo. Soy el más correcto. Vas. Me sorprende. Ah, ok, ya. Me sorprende descubrir que no soy el único que presenta en la pista. Está raro ese tiquito de reloj. No solo eso, es además una cara que he visto antes. La chica con prótesis de piernas que me derribó ayer en el pasillo está corriendo con la pista ágilmente, como una gacela a mitad mecánica. ¡Hisao! ¿Cuál era su nombre? Era uno muy corto, pero no puedo recordarme. Parece encontrarse dando vueltas a un trote un poco relajado. Sus piernas prostéticas golpeteando rítmicamente contra la superficie dura de la pista. ¿Este es el que se escucha? Ok. Es que ese tac, suena raro. Tal vez sea por algo similar en mi caso. El enfermero está obligando a la pobre chica a trotar, tal como hace conmigo. Definitivamente yo no estaría aquí de no ser por mi salud o por su insistencia en que lo haga. El hecho de que fuera menos probable encontrarme a alguien que presenciara mi lastimoso intento de ponerme en forma fue meramente un feliz accidente. Me iría, pero se ve que mi antigua agresora se percató de mí en su última vista. Me saluda con la mano alegremente y trota hacia mí. Tu nombre es Kisao, ¿verdad? Bueno, esa es muy parecida a la Misha, ¿no? No, es que la de Misha es más o menos así, o sea. Ok. Buenos días. Se parece mucho a mis voces femeninas. Bueno, buenos. Ah, tiene que ser algo más infantil. Bueno, esta voz no está mal realmente. O sea, tiene que ser un poquito más animada. Así como que ¡yay! Creo que esa está bien. No, esa es la de Misha. Creo que esa está bien. Creo que esa está bien. Sí, esa está bien. Ok. Buenos días. Tu nombre es Gisao, ¿verdad? Se sonríe, aparentemente complacida de haber recordado mi nombre. Tal vez no te acuerdes de mí. Soy Troy McClure. Te tiré al suelo en el pasillo ayer. Ay, ¿cómo podría olvidar una presentación tan contundente? Emmy tiene la decencia de verse ligeramente arrepentida por un instante antes de reír. Emmy tiene la decencia de verse ligeramente arrepentida por un instante antes de reír. Sí, discúlpame por eso. Otra vez. Bueno, siempre y cuando no hagas un hábito de ello, supongo que estaré bien. ¡Genial! No estoy seguro si se dio cuenta que estaba bromeando. Entonces, el espiasesor del que hablaba el enfermero, ¿en realidad eres tú? Así es. Oh. Estaba esperando a alguien del cuerpo de enfermería, para ser honestos.
espía no es más como un alivio. No, es más como un alivio. Temía que tuviera alguien para observar cada uno de mis movimientos. A menos que estés aquí para hacer exactamente eso. ¡No! Estoy aquí por mis propios motivos. El enfermero solo me preguntó si había visto a un estudiante de intercambio con pelo revuelto y con cara como si estuviese perdido. ¡Por la pista! Entonces, ¿por qué estás aquí? Me hace una pose dramática. ¡Entrenando! Hoy toca ligarme discapacitadas por Twitch, por si te quieres pasar. Estoy jugando una novela visual. ¿Para qué? ¡Atletismo! Ah, ya veo, entonces es el equipo de atletismo. Me asiente entusiasmadamente. Sí, soy una de las mejores corredoras también. Y modesta sobre ello también. Oye, deberías unirte. Es un buen ejercicio, ¿sabes? Creo que tanta actividad es probablemente imposible para mí. Es probablemente imposible para mí. Ni siquiera estoy seguro si en verdad me gusta tanto correr. Además, no estoy interesado en deportes organizados, ¿sabes? Es cierto, ni siquiera había estado interesado muy interesado en el fútbol. Digo, corría y jugaba con mis amigos. Pero ese era el único motivo por el cual jugaba. Que puedes encontrar en el campo de juego. Eso era seguro. Emi parece comprender lo que intento decir. Ya veo, ya veo. No me he metido en todo eso de la organización, ¿verdad? Pero ahora que estás aquí, significa que vamos a estar corriendo juntos. ¿Qué? Seguro, creo. Emi se ve contenta. ¿Vas a hacer calentamiento? Los verdaderos hombres no calientan. ¡Oh, no! ¡Siempre deberías hacer calentamiento! ¡Quizá malo! Me regaña con entusiasmo, pero luego sonríe y se acerca. ¡Yo también odio el calentamiento! ¡Miau! Se ríe de repente. ¡Me da miedo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Si ni siquiera tengo que cerrar las piernas! ¿Entiendes por qué no las tiene? Como para confirmar su afirmación, ella rebota hacia arriba y abajo un par de veces, dando la impresión pasajera de que está parada sobre resortes. Sus prótesis parecen ser bastante elásticas. ¿Por qué te da miedo? ¡Vamos! Y así comenzamos a correr alrededor de la pista, e inmediatamente puedo ver que no estaba mirando acerca de ser una buena corriendo. Yo me encuentro concentrándome en correr apropiadamente. Las manos extensivas, ¿cierto? Y algo sobre caer sobre el metatarso del pie en lugar de los talones. Y trato de borrar mi paso al de Emi, pero es bastante difícil. Aparentemente no soy muy bueno en ello. Tal vez Emi podría ayudarme con eso algún día. Realmente no me siento con ánimo de dar más que unas pocas vueltas hoy. Y rápidamente paso el trote a la caminata. Emi sigue corriendo y no parece darse cuenta de que me detuve hasta que me pasa por segunda vez. Frena rápidamente, respirando con regularidad, en contraste con mis propios jadeos. ¿Ya terminaste? Dejo caer mi cabeza penosamente. Sí. Sí. No estoy en... muy... bueno... forma.
en este momento. Emi asiente para luego sonreír una vez más. Parece sonreír mucho. Bueno, lo importante es que empezaste, ¿no? La próxima vez solo tienes que intentar aguantar más, y luego más, y más, y eventualmente serás grandioso. Tendrás en mente. Pero creo que ahora iré a prepararme para las clases. ¿No deberías ir tú también? Emi se coge de hombros despreocupadamente. ¡Nah! Tengo tiempo de sobra. Noto que no lleva puesto ningún reloj. ¿Debería poner una voz nasal? Algo así como, ¡nah! Tengo tiempo de sobra. O sea, como un especie de ratoncito. ¿Estás segura? Otra vez interesada, encogiendo de hombros. No realmente, pero tengo que terminar mi rutina. ¡Nos vemos luego, Gisa! ¡Gambare! Ah, sí, nos vemos. No estoy seguro de si acaso el experimento de esta mañana fue un éxito o un fracaso, pero debo admitir que me siento un poco bien de haber salido esta mañana. Y como dijo Emi, solo tengo que seguir tratando de poder mejorar, ¿verdad? La práctica es el maestro, o algo así. Es bueno, por lo menos sentir que si haya... que como si haya tomado algún control sobre mi propia salud. Tendré que intentar mantener esto. Me dirijo a la vuelta de dormitorios para asearme y ponerme mi uniforme, tratando de resistir el deseo de tomarme un realmente largo y caliente baño. Estoy cansado por toda esa carrera, así que solo quiero relajarme, pero no quiero romper mi lentamente fabricada rutina y llegar a la escuela antes de las prisas matutinas. Debí bajar por agua antes de hacer esta madre. Después de tomar un largo baño, de todas maneras me seco y salgo de la cabina para romperme la ropa. ¡Oh, no! Ya recuerdo esta parte. De la nada, una sombra aparece dentro de la neblina, amenazante, irradiando maliciosas intenciones. Atraviesa violentamente la neblina. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Me asustaste! ¿Cuál es tu problema? Debería estar preguntando eso. Te he estado buscando por todo el lugar, hombre. ¿Desnudo? ¿Qué quieres decir por todo el lugar? Quiero preguntar si estoy buscándome estando así completamente desnudo, pero me callo. Finalmente me doy cuenta que estoy todavía desnudo también y rápidamente tengo mi playera frente a mí. Pero Kenji parece no notar nada. Sus antojos están empañados, pero entonces, ¿por qué no los limpia? ¿Es su visión tan mala que es como si estuviera perpetuamente viendo a través de la niebla? Ya sabes, tu cuarto y sí, eso es todo. Oye, quiero decir, al final aún tuve que levantarme, lo que sea. No es importante, ¿me prestas algo de dinero? Él pone una cara inocente y mira a otro lado, tratando de, muy esforzadamente de lucir muy casual. No funciona. Él es tan transparente como sus anteojos de tamaño de ventana. Hablar naturalmente de esta forma, vistiendo nada, se siente incómodo. De hecho, de alguna forma es más incómodo estar desnudo frente a alguien cuando no puede verme estar desnudo. Pero no quiero nada del hecho del que está desnudo también. Trata de sacudirme. Es como que, ok, esto es extraño. Esto es muy extraño. El sentimiento de encima. Ah, con poco éxito. ¿Dinero? ¿Seguro? Y por sentimiento se refiere al pito. ¡Fabulosa! Espera, ¿por qué no necesitas? ¿Eh? ¿No puedes simplemente dármelo porque tuve la buena voluntad de no echarle con un vistazo a tus bolsillos mientras tú te estabas bañándote? Podría haberlo hecho, pero ejercí dominio sobre mí mismo. Al final, ¿no es la intención lo que cuenta? ¡Vamos, sea un camarada! ¡Me encanta cómo la música se desanimó! ¿Escucharon? ¿La música se desanimó? Eso no tiene sentido. Si es la intención por lo que cuenta, debo negar el préstamo. Dado que sus pensamientos fueron claramente tan claramente impuros y sus intenciones son probablemente más siniestras, pues no puede decirme cuáles son. Le digo esto a él. Estoy ofendido, hombre. Pero si ese es tu juego, entonces bien. Supongo que no tengo que elección. Quiero ordenar una pizza y ya tengo la mayor parte de lo del costo de la pizza. Necesito tu ayuda para el resto. Ah, también obtengo un poco de esa pizza, ¿cierto? No. ¿Lo dices en serio?
Seguro, te daría un poco, pero tienes clase. No tienes tiempo para comer pizza. ¿Qué hay de ti? No voy a ir a clase. Tengo que esperar la pizza y pagarle al tipo. Este tipo y la de... Que Kenji y Rin jamás se encuentren, porque creo que el mundo explota. Y luego comerla. No es fácil, tienes que obtener la pizza furtivamente. Si no lo haces, todos te verán. Y la y a la pizza, y pedirán una rebanada. ¿Tiene sentido? Es un duro mundo allá afuera. Todos quieren un pedazo. Y por pedazo me refiero a mi pene. Entonces te quedas despistado en un mundo implacable. Ha pasado antes, por eso es que lo sé. Cada día planeo mi venganza. Para así, cuando la gente que me ofendió ordene una pizza, estaré ahí. Siempre vigilante. Kairi interrumpe con una pose dramática, totalmente sin ironía. Pero sí, solo necesito como 400 yenes. Por favor, eres mi única esperanza. No puedo ir afuera y comprar mi propia pizza. Está demasiado lejos. Trato de no salir a menos de que sea absolutamente necesario. Déjame decirte lo que sucedió la última vez que salí sin planearlo cuidadosamente con antelación. Estaba afuera, no por recordar lo que estaba haciendo. ¿Algo? ¿Estar parado? Tal vez preguntándome, ¿cómo llegué ahí? Y luego de la nada, sucedió. Como el relámpago de un rayo, partiendo el cielo. Tal como partes un emparedado en dos piezas iguales, para hacerlo más manejable para comer. Un ave cagó en mi cabeza. ¡Fue el segundo momento más impactante de mi vida! ¿Cuál fue el primero? Me ignora y continúa hablando. Quiero agarrarlo y sacudirlo. ¡No! ¡No! Es que me lo imagino. Bueno, sí, ese día estuvo más yo. Ajá, ¿continúa? Ajá, ¿puedes continuar? Ay, era como las aperturas de algunos tipos de series de anime. Sí, sabes, como siempre hay una parte donde el tipo principal está peleando con su rival y vuelan el uno hacia el otro y chocan espadas. Kenji, no quiero chocar tu espada. Y hay como grandes, tampoco quiero saber, y dramáticas auras de color y zoom. Fue como eso, pero con papo. Entiendo. ¡Pedro Reyes, bienvenido! Entiendo. Así que sí, necesito dinero. Por favor, no me dejes volando, hombre. Solo necesito como 1000 yenes. Pensé que eran 400. Está bien. ¿Qué? Te los pagaré, lo juro. Mejor lo haces, eso es lo que significa tomar cosas prestadas. No sé cuánto podré pagarte. Tienes una semana. Que ellos se me mueca dolor y sonidos como una vaca agonizando. Un hecho particularmente perturbador, el hecho de que su batuta se dirija libremente. ¡Hisao! No se supone que seas tan rígido sobre el hierro entre hermanos de armas. Hombre, los hombres lo llevan suficientemente mal con todo eso. ¿Sabías que las estrellas porno masculinas solo ganan la mitad de las estrellas porno femeninas ganan? ¡Oh, ok! Eso no me lo sabía. Eso no significa nada a menos de que seas una estrella porno.
Entonces, tal vez soy una estrella porno alternativamente, luchando por sobrevivir mientras peleo contra los planes feministas. Y tú ni siquiera puedes compartirme tus migajas, bastardo. ¡Nadie entiende! ¡Nadie! ¿No estarían las feministas en contra de la pornografía en primer lugar? Esta cosa de los planes feministas otra vez. ¡Esta cosa es importante! ¡Puedo ver que te importa un carajo! ¡Pero esto es en serio! Aquí, feministas, son un enemigo peligroso. ¡No cometas errores! ¡Tómalas a la ligera y despertarás en la mañana con un cuchillo en la espalda! ¡Y BAM! ¡De la nada! ¡Pum! ¡Te cancelan en Twitter! ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a funar! ¡Claro! ¡Porque soy parte de la resistencia machista! ¿Cómo despiertas en la mañana si alguien te apuñaló mientras dormías? ¿Tiene sentido? ¡Las mujeres son terribles para apuñalar cosas! Pensé que apenas habías dicho que no la tomaras a la ligera. Bueno, no la tomes a la ligera las grandes cosas. Individualmente eso no es una amenaza, pero si hubiera algún tipo de guerra contra una... como una gran guerra, con los hombres de un lado y las fuerzas feministas del otro, sería muy feo. Estás hablando de Twitter, básicamente. Y ese día llegará, cuando las feministas salgan de su cuartel general. Central Feminista Mundial Ultra Secreto en todo el mundo, digan... ¡Ahora es cuando, hijos de puta! ¿Qué le pasa a este vato? Conversación de salchichas. ¡Estás siendo ridículo! ¡No hay tal gran edificio del Cuartel General Feminista Mundial! Ay, ¿dónde iban si quiero esconder eso? Quiero decir, tendría que ser masivo y no podría esconder eso en la Tierra. Alguien notaría una gran fortaleza con solo mujeres dentro. ¿Quién dijo que estaba en la Tierra? ¿Qué? La espalda Kenji comienza a practicar caras amenazantes en el espejo para poder descubrir qué tipo de gesto expresará mejor mis emociones. No puede verme desde la distancia, de todas formas. La que desafortunadamente explica que él continúa despotricando sin ninguna consideración a la sensatez o sensibilidad. Oye, Puig, luego baja Bala Vicious Attack, llama Apocalypse. ¿Es una novela visual igual? ¿O qué es? Ya, el ataque vicioso de la llama apocalíptica. ¿De qué trata esa madre? Sin duda, hay una guerra llevándose a cabo. Llamas de mutantes. ¿Es una novela visual? ¿Me estás jodiendo? Sin duda hay una guerra llevándose a cabo. Una guerra de la que no muchos saben, pero es un enorme. Es enorme. Que un día se desbordará y aparcará a todo el mundo conocido. Matar llamas. Déjame checar porque igual si mi computadora... No sé si mi computadora la pueda correr. Recuerda que yo tengo una computadora medio culera. Entonces tendremos que elegir bandos. Tendremos que tomar una postura. De hecho, está sucediendo justo ahora. Imagínalo, el sangriento campo de batalla. Un conflicto brutal sin final. Casi me doy por vencido. Cuando pensé que esta causa era tonta. Cuando me cansé de la crudeza de nuestra pelea. Cuando confundí a la vez en que se fue la luz por un asalto feminista. Y pensé que el final estaba cerca. Pero después me di cuenta de que si me rendía, todo acabaría. Fue como ¡epa! Y supe que tenía que ir en serio. Porque soy el último hombre cuerdo en un mundo de locos. Es sobre el deber. Debe ser un movimiento de porquería si todo se mueve alrededor de un tipo desnudo despotricado en un baño. Baño a otro tipo desnudo. Entonces, ¿puedes darme el dinero? Estaba bloqueando el camino de salida y estaba empezando a hacer frío porque aún estoy desnudo. Quiero ir a clase, así que cedo a pasar el dinero. ¡Formidable! Gracias, chico. Vamos a ir a los bolos en alguna otra ocasión. ¿Bolos? ¡Sin duda! ¡Es el máximo deporte! ¡Casi no hay mujeres jugadoras de bolos tampoco! ¡Haciéndolo también es el deporte más varonil! ¡No hay suficientes mujeres en los bolos! ¡Requerimos igualdad! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¿Qué fue? ¡No tengo ni puta idea! ¿Debo vestir mi playera rosa de bolos en su juego de zapatos? ¿Y el verde pastel con flores resaltadas? ¿Hay ropa de bolos? Tal vez. Como sea, mejor me pagas lo que te... mejor me pagas lo que te presté. Puedo pagártelo con cosas, ¿cierto? O sea, con favores sexuales.
No tengo tiempo para pedirle que me explique lo que eso significa. No lo sé, tengo que ir a clase, tú estás como atravesándote. Oh, perdón, seguro no quiero retrasarte. Tengo algunas cosas que hacer también. El momento ha llegado. ¿El momento para qué? ¿Usted no me gusta decir eso? Está bien, ahora el momento ha llegado, en verdad. ¿Para qué? ¡Tengo que usar el baño! ¡Salte de ahí! ¡Estaba por hacerlo! ¿Y qué significa eso? ¡Es un baño grande! ¡Y tengo que estar solo! ¡O no puedo ir! ¡La presión! Está bien, ¿y si alguien más entra? ¡Pensar en algo! Lanzo mi gesto practicado y luce un poco tonto reflejado en sus anteojos. Él o no lo nota o no lo ve. De todas maneras, así que me visto y vuelvo corriendo a mi habitación, sintiendo como que ha pasado una eternidad desde que me desperté. ¡Chaqueta! ¡Es la hora de la chaqueta! Pero justo ahora tengo que ir a clase. Soy la primera persona del salón, aunque creo que he llegado demasiado temprano. Por otra parte, sentarme aquí durante 20 minutos seguro es mejor que tener que sufrir ese tiempo con Kenji. ¡Sí! La combinación de fatiga, frustración y aburrimiento comienza a hacerme sentir muy cansado. Me desvanezco por un segundo, despertándome cuando mi cabeza golpea la superficie del pupitre. Frotándome la frente, me doy cuenta de que esta es una razón tan buena como cualquier otra para quedarme despierto y después dejar de venir tan temprano a clases. Eventualmente escucho un golpeteo afuera, en el pasillo, y la alta figura de Lily aparece en la puerta. Ella no está en este grupo, así que debe tener algún asunto. Tal vez está buscando a Hanako. Lily se detiene en la puerta, mostrándose vacilante, como si fuese una vampiresa, que no puede entrar a menos de que la inviten. Considero hacerlo, ya que ella se ve bastante solitaria para Dai. Sin embargo, entra al salón con su propia cuenta, tras alistar su falda y el cuello de su blusa, como si fuera importante verse remilgada al entrar a nuestra aula. Con permiso. Llama a callar al salón con una delicada voz indagadora. Me percato que el silencio puede ponerla nerviosa a causa de su ceguera, así que lo rompo. ¡Buenos días, Lily! Hisao, buenos días. No te escuché entrar. Me pregunto si ella piensa que es sospechoso que no haya dicho nada antes. Es probable. Si digo una mentira demasiado grande, me hundiría. Bueno, es que ya estaba aquí, solo dormido hasta recién. Oh, ¿has visto a Hanako hoy por casualidad? No, ella parece venir justo después, antes de que suene la campana, o después de ello. ¿Quieres que le diga algo de tu parte? No, está bien. Es extraño, pero creo que de momento somos las únicas dos personas en la escuela. No escuché a nadie más en mi camino hacia acá. Creo que no debí haberme levantado tan temprano hoy. ¿Te estás castigando por hacer algo que las demás personas deberían? La puntualidad es algo bueno, eso pienso, de cualquier manera. La de hoy es una mañana muy ajetreada. El festival está por llegar y hoy es la fecha límite para el registro de eventos, reportes presupuestales y cualquier otro papeleo oficial. Podría ser que todos están intentando completar los formularios a último momento. Quizás ese es el motivo por el cual hoy está tan callado. ¡A la verga! ¡Hola! Misha aparece dentro del salón en el momento justo en el que entra Shizune, gritando con intensidad que hace que Lily estremecerse visiblemente. ¿Qué tal, Shichan? ¿Qué tal? ¡Mira! ¡La representante del grupo! ¡Hola! Lily sonríe, probablemente entretenida por el uso de Misha o el de Shizune de la palabra mira. Buenos días. ¡Claro! ¡Tú no eres la representante de este grupo, ¿cierto? ¿Cierto? No, no lo soy. No, no lo soy. Lily se ve más defensiva en su respuesta a Shizune que conmigo el otro día. Creo que en verdad no se llevan para nada bien. ¡Es que no tiene sentido! Entonces me doy cuenta que Lily quizás no sepa que Shizune está presente y que está intentando detectar si ella está o no para saber con quién está hablando. Pues todo lo que ella sabe es que está hablando con Misha, pero sabiendo que ella y Shizune son prácticamente inseparables, puede que espere que sea Shizune quien realmente habla. ¡Maldición! ¡Qué complicado! Decido ayudar a Lily por mi propia tranquilidad más que por cualquier otra cosa.
Llegaste temprano, Shizune. Estabas aquí más temprano que nosotras. Estaría bien cagado que... Ajá. Misha infla sus mejillas con enojo. ¿Por qué se está enojando? ¿Acaso siente emociones por parte de Shizune también? No es tan raro. Sin embargo, que Shizune no le haya gustado mi pequeño comentario. Es decir, que yo estaba aquí más temprano que ellas. Así que decir algo como eso pudo haber sido malinterpretado definitivamente. La de pelo rosa traduzca mal a la de azul. Cierto. Uno no entiende el lenguaje de señas y la otra es ciega, así que... Especialmente por Shizune, que no tiene el beneficio de poder escuchar el tono de voz para medir intenciones. Alguien que pueda empezar a sopesar si debía o no pedir disculpas, Shizune ya lo ha dejado atrás. Representante, qué bueno que estás aquí, tenemos que hablar. El festival llega en 3 días, ¿cierto? Todos los grupos ya han entregado sus informes presupuestales o proyectados para sus eventos, incluso los de primer año, excepto tú. Todavía hay tiempo para entregarlo, ¿no es así? ¡Hoy! ¡La fecha límite es hoy! Sí que te has tomado tu tiempo, ¿no es así? Si yo pudieras hacer las cosas a mi modo, hubiera tenido todo el papeleo hecho hace unos días. Pero alguien tuvo que decir, por favor, extiende la fecha límite. Sí, esa fui yo. Planear algo a esa escala no es una tarea sencilla. Y una semana es un margen de tiempo demasiado corto para esperar que un grupo entero resuelva por completo un asunto tan complejo como este. ¿Qué es lo que es más difícil que distribuir los puntos para los eventos de un grupo? Manejar los miembros para que todos los grupos de la escuela oyen más. La que hace eso soy yo. Misha coloca sus manos en la cadera y se para derecha. Impresionantemente realmente está poniendo en su papel. Sin embargo, Lily parece no encontrarle gracia. Oye, Shizune, ¿no estás siendo un poco dura con ella? Todavía queda un día entero. Por favor, Hisao, está bien. Lily parece contenta de que yo esté tomando su lado, pero a la vez un poco conflictuada de que quizás piense que no puede velarse por sí misma. Si estás por el presupuesto, entonces me decepciona que pienses que me haya olvidado de él. Entiendo lo importante que es. Entonces, ¿puedes dármelo, por favor? Shizune, quizás ella no lo tenga en este preciso momento. No está aquí en este momento. Le pedí a los estudiantes que se encargue de ello por mí. Estudiantes de mi grupo. Enfatiza la última oración para mi sorpresa. Sabe que los intentos de Shizune y Misha para arrastrar el consejo estudiantil. Creo que se debe haber recorrido la voz. Así que ahora me está utilizando como munición contra Shizune. ¡Oh! Se está poniendo cada vez mejor. Hisawa está acá al lado comiendo palomitas. Mátense. Homie. Era tu responsabilidad. Un informe de presupuesto no es algo que deberías estar delegando así como sí. Como representante del grupo, es tu trabajo para estar atento a todo. Ese tipo de indiferencia ante el procedimiento adecuado es realmente terrible. Lo completaron, siendo capaces de hacerlo, pero los estudiantes han estado enfermos recientemente, así que no pudieron venir a la escuela y dármelo de vuelta. Si así deseas, puedo disculparme de su parte por haberse enfermado. ¡Oh, baby! Team Lily. Team puto Lily. Ah, no lo leí, fuck. No. Historial. ¡Está bien! Aunque Misha no se cuenta la pequeña indirecta de Lily, Shizune sí parece estar dividida entre sentirse ofendida por el atrevimiento de Lily o saltar de alegría ante la posibilidad de un desafío. Ahora sí. Lily, ¿acaso no viven aquí en la escuela? Es una caminata de 5 minutos, ¿sabes? ¿Qué podría tener que limpiar y tomar 5 minutos de sus ocupadas vidas para dejar algo que afecte al goce del grupo entero? ¡Ah! Lily abre su boca para decir algo, pero Shizune cierra la distancia entre ellas y comienza a gesticular furiosamente, agitando las manos como un director de orquesta. Y la otra. Y Lily. Y la otra. Este es el peor teléfono descompuesto de toda la puta historia. Misha hace su mejor esfuerzo para transmitir la misma pasión, pero parece no perder su tono alegre. El resultado es interesante y un tanto surrealista. ¿Y qué pasa con esa actitud? Dije que es algo que no se debería estar alegando. ¿Era la representante del grupo o no? Dímelo,
hombres, los dos estudiantes. Ellos deberían tener tu trabajo si ni siquiera puedes estar a cargo de algo tan simple tú misma. ¡Oh, baby! Un formulario no es de la totalidad de lo que se supone que debo hacerme cargo. Tony está tomando ligeramente impaciente, pero está haciendo un buen trabajo en no dejar a verse a Chizune lo molesta que se está poniendo. Está jugando sus cartas cerca de su pecho. Chizune, por otra parte, envuelve la orilla de sus espejos alegremente con sus dedos, sabiendo que Lily no puede ni oír ni ver lo emocionada que está. Por supuesto, haces tanto por supuesto, haces tanto representante. Debe ser complicado ser tú. Lily aprieta sus labios con las palabras de Misha, entendiendo claramente la intención detrás de ella. Aún a pesar de que Misha las pronuncia sin ni siquiera una pizca de sarcasmo que se supone que deben tener. Chizune y Lily no se llevan bien, eso está claro, pero esto parece un poco extremo. Parece que Lily ha tenido suficiente y está lista para contraatacar. ¡Oh, baby! De hecho, estaba discutiendo el reporte presupuestal antes de que llegases. Debes ser muy talentosa para haber terminado todos esos deberes del consejo estudiantil tan rápido que puedo rastrearme para asegurarte que no olvide los míos. ¿Me estás escuchando, Aragenear? Parece que estás confundiéndome contigo misma. No lo creo. Eso sería algo muy difícil de hacer para mí, compararme contigo. Tienes razón. La diferencia entre nosotros es como el cielo y el infierno. Y no es difícil adivinar cuál de los dos representarías. ¡No! ¡Wow! ¿Y esa toma de las bragas? El aire entre ellas se eriza como el calor de su enemistad. Bueno, no realmente, sin embargo ya no pueden disimularlo. Incluso Misha parece que comienza a entender la verdadera naturaleza de esta conversación. Hi-chan, no estás holgazando tampoco. ¿De qué estás hablando? Parte del festival, ¿verdad, Hi-chan? Lo harás, ¿verdad? Entonces espero que hagas mucho más que las personas para asegurarte que no haya contratiempos. No entiendo por qué Chizune se está enojando conmigo. Sinceramente, yo diría esto. Oigan, vamos, no sean tan duras con Lily y conmigo. Oigan, soy un chico nuevo, ¿recuerdan? No es como si pudiese haber hecho mucho, incluso si quisiera. Eso es cierto, no deberías esperar que un estudiante de intercambio se meta de lleno en su primera semana. Que Lily esté de mi lado se siente extrañamente cómodo, así que decido apoyarla también. Sí, estás siendo irracional con nosotros dos. ¡Oh! ¡Excusas! La señorita representante del grupo ha tenido tiempo de sobra para presentar su informe. Y te ofrecimos repetidamente una posición para ayudar con el trabajo del consejo estudiantil, pero tú resistes a comprometerte a hacer el festival un éxito. Sí, pero como dije, no estoy seguro de si... No tengo tiempo para esto ahora. No importa lo que haga, significará meterse en una confrontación con Chizune. Y eso es lo que ella quiere. Como sea, olvídalo. Le doy la espalda. Lily, las clases empezarán pronto, así que podemos seguir hablando después. Le diré a Hanako que la estabas buscando. Puedo sentir a Chizune congelarse. Quizás esta sea la primera vez que ha sido ignorada de una manera tal. Gracias, Hisao. Me voy entonces. Lily me da la sonrisa más dulce que he visto toda la semana y da media vuelta para salirse. Tan pronto como Lily sale por la puerta, repentinamente me siento indeciso a darme vuelta para encargar a Chizune. ¡Nope! Y Chizune por atrás. Y yo, ¡nope! ¡No voy a voltear! Chizune, y yo, ¡nope! Al final vuelvo a mi asiento y escucho el sonido de los pasos de Chizune mientras marcha fuera del aula. No vuelve hasta pocos minutos antes de la clase. Hanako no aparece en absoluto durante las clases de la mañana, dejándose siento luciendo vacío. Vacío y solitario en la parte de atrás del sillón.
Tengo que decir a Lilia que la estaba buscando si la llego a ver luego. Te los invento esta mañana. La clase es bastante aburrida en comparación. Le doy vueltas a la página a mi cuaderno, perezosamente. Tengo un poco de atraso de los estudios por eliminar, a pesar de haber intentado mantenerme a la par con estos dos en el hospital. Pero no estoy muy entusiasmado al respecto. El reloj de enfrente del salón suena insoportablemente fuerte. El profesor no ha dicho nada en más de 7 minutos, optando en vez de ello por cubrir el pizarrón con filas y filas de ecuaciones sacadas directamente del libro. El golpeteo rítmico de la tiza contra el pizarrón puede sincronizar perfectamente con el sonido del reloj. Comienzo a copiar las ecuaciones solo para pasar el tiempo, incluso aunque están justo ahí en el libro de texto. Cuando la campana suena, no me apresuro, porque no tengo nada más que hacer. Así que me quedo por un rato, repasando lo que vimos en clase hoy. Prefiero irme al final de todos modos, para no tener que lidiar con la multitud en los pasillos. Noto que Shizune y Misha también se han quedado atrás, hablando con alguien de otra clase. Shizune está haciendo señas tan rápido que sus manos hacen ruidos que me recuerdan a espadas atravesando el aire. Quizá haya que ir contenida ahí dentro. Misha está intentando desesperadamente mantener el ritmo, pero es claro que apenas puede conseguir si quiere entenderla. Agacho la cabeza. Lo que sea que estén discutiendo parece algo serio. Shizune hace señas al punto, tal que sus muecas hacen ruido, y Misha lucha por escupir su equivalente vocal. A veces tropieza con las oraciones, como si estuviese lidiado con un trabalenguas. Y además de eso, tiene que traducir las señas, todo lo que la otra chica le está diciendo. Parece un trabajo duro. Misha se ve cansada, casi como si estuviera por desvanecerse. Afortunadamente para ella, su sueño termina pronto y las chicas vuelven a sus asientos una vez más. ¡Ay, estoy cansada! Ella está apoyando su cabeza sobre el banco, luciendo exhausta. Usaré la oportunidad para conciliar un poco con Shizune, intentando no ser arrastrado a esto el consejo estudiantil otra vez. Aunque sospecho que esa puerta ya se ha cerrado para mí. Las preparaciones para el festival deben ser algo bastante pesado para ustedes. Efectivamente, la gente de la escuela parece tomarse el festival muy en serio. Cada vez que veo a gente vagando antes y después de clases, están siempre hablando acerca de sus planes para este. Es bastante bueno ver que todos están tan entusiastas al respecto. Pero realmente yo soy el único que no tiene nada que hacer. Shizune se burla de mí en un principio, tratando de decidir entre ignorarme o mirarme con desprecio. Pero al final empieza a hacer señas sin decirse por ninguna. Misha se anima y mirando sus manos con sus ojos levemente fuera de foco. Estoy comiendo fuertes, pesados y dramáticos. Misha traduce sus señas en diálogo para mí. Veo también que casi parece como que Shizune habla directamente, transmitiendo sus pensamientos directamente a través de Misha. Debí haberlo practicado vigorosamente. Pues por supuesto, estamos en el consejo estudiantil, ¿sabes? Así que estamos bastante ocupadas. Es una tarea importante por nuestra parte, para asegurar el éxito del festival con toda nuestra capacidad. Nos avergonzaríamos que ante las generaciones pasadas de consejos estudiantiles si el festival fallase. Por eso no debe haber fallas. Creo que son los obstáculos, nada en absoluto, que pudiera hacer que el festival no sea exactamente perfecto. La pasión del discurso de Shizune y la actuación de Misha son en verdad extrañamente concordantes con ellas. Ah, hola. Miró por sobre mi hombro y vio a Hanako mirando tímidamente dentro de Saban, con la mayor parte de su cuerpo escondido detrás de la puerta. ¡Oye! ¿Cuándo la encuentro otra vez? ¡Ah, qué hija de puta! ¡No! ¡Hanako! Hanako se ruboriza con fuerza ante la directa ofensiva de Misha, aunque solo haya sido en broma. ¡Ay, Hanako, no! Shizune la examina con su mirada, haciendo a Hanako mirar hacia atrás y comienza a echarse hacia atrás. Hacia abajo y comienza a echarse hacia atrás. Al punto tal donde sus dedos se pueden ver haciendo nerviosamente el borde de la puerta. Tal vez esté mostrando su disgusto por Hanako por la sensación de su disgusto por Lily. Así lo parece y Hanako probablemente lo sabe también. ¿Qué ocurre, Hanako? ¿Ha pasado Lily por aquí? Lo lamento, no he visto a Sato, aunque ella vino por la mañana. Hanako sigue mirando con inquietud a Shizune, quien a su vez le lanza una mirada analítica usual. ¿Qué están intentando hacer? Por supuesto que Shizune no va a apartar su mirada, ella es suficientemente intimidante por sí, así que solo puedo imaginar lo aterrada que debe estar Hanako. Sin embargo, es un poco gracioso ver la reacción de Hanako ante la actitud normal de Shizune. Parece que esto es lo que ocurre cuando se juntan dos polos completamente opuestos. ¿Saben dónde está? ¡Si le queda algo!
cerebro está en su salón de clases, trabajando en su proyecto de festival. Pero ¿quién sabe dónde está Olga, asignando a esa mujer? ¿Necesitas encontrarla? Tal vez estuvo buscando en la mañana, pero supongo que no se encontraron. Ella espera un poco sin responder a la sencilla pregunta, luciendo en exceso como si no estuviera segura de si es apropiado responder a una pregunta así. Sí, sí. ¿Puedo ir contigo? Si te parece bien. Hanako asiente apenas, aún en guardia y sus hombros rígidos como madera. Tengo la sensación que podría estar más cómoda por su cuenta después de todo, pero es muy tarde como para echarse para atrás. Tiene esta expresión de gran preocupación que parece llevar casi constantemente. Una que me hace costar constantemente en guardia. Me pregunto por qué. Creo entender por qué. Parece siempre ser tan cautelosa. O tal vez más algo como el por qué podría haber una persona como ella. Pero todavía sigo sin entender, tener idea de cómo actuar ante una persona así. Pronto será la hora de la cena. ¿Planeabas comer con Lily? ¿La cena? Hanako asiente levemente. Así que ella debe haber estado tratando de entrar a la cafetería. Bueno, hay una multitud de gente para la cena, tanta como la que llena la cafetería ante el almuerzo. No es tan malo, ya que la hora de la cena es más larga que la del almuerzo. Pero puedo entender por qué Hanako podría animarse de entrar. Tomo mi mochila y partimos. Hanako brinca un poco para alcanzar mi velocidad inicial, así que la disminuyo para coincidir con su paso. No toma mucho tiempo para que los dos estemos caminando a un paso cómodo por el pasillo. Casi siente como si fuéramos juntos a dar un paseo, algo que no puedo decir que haya hecho antes con una chica. Sin embargo, Hanako no puede estar pensando lo mismo. A pesar de que estamos caminando al mismo tiempo, se mantiene siempre a más de un brazo de distancia. Creo que todavía le incomoda un poco estar cerca de mí. Dado lo tímida que es, no parece haber mucho que pueda hacer al respecto, al menos por ahora. Para cuando llegamos a la cafetería, no hay mucha gente, pero Lily no se ve por ningún lado. La cabeza de Hanako se hunde más hacia abajo del usual. ¿Ya has buscado en algún otro lugar? Solo en la biblioteca. Yo estaba leyendo. Así que pasa el tiempo en las clases a las que falta en la biblioteca. Ah, así que no fue exactamente una búsqueda muy exhaustiva, entonces. Bueno, si tuviese que adivinar, estaría en su salón, como dijo Chisone, ¿no es cierto? Cierto. Con el sentimiento de cabeza más pequeño, Hanako coincide con mi razonamiento. Dios, está siendo tan tímida. Es como intentar ser guantes acolchados de seda con doble capa para siquiera comenzar a interactuar con ella. Algo de charla podría ayudarle a estar un poco más acostumbrada a mí. Es difícil darse cuenta de que el silencio entre nosotros está rondando por las mentes de ambos. Así que tú y Lily suelen estar juntas después de clase, ¿verdad? Sí. No estoy del todo seguro de lo que esperaba de su respuesta o por qué siquiera hice esta pregunta. Era bastante obvio después de todo. No parece como si fuera el tipo que cultiva un círculo social tampoco. Así que sospecho que Lily podría bien ser su única amiga. Oh. Debe ser una molestia estar en grupos diferentes, me supongo. Hanako siente con fuerzas. Casi de reflejo. Comparado con esa planación que Lily invierte en sus acciones y palabras, Hanako se apresura en hacer sus respuestas lo más rápidos y cortas posibles. Pero Lily pasa por el salón, incluso cuando está ocupada. Ella le da una pequeña sonrisa mientras lo dice, evidentemente apreciando el hecho de que Lily se preocupe en ayudarla. Oh. Es bastante tierno, en verdad. No hay necesidad de decir nada más, ambos felices porque la discusión ha llegado a su fin. Al entrar por las escaleras de vuelta al vestíbulo, nos encontramos con un grupo de estudiantes, bajando escaleras como un cardumen, moviéndose de un área de alimentación a la otra. Para mantenerse en sus propios asuntos, pero antes de que pueda notarlo, Hanako se ha movido detrás de mí. Oye, ¿estás bien? Solo sigue caminando. Fíjate, nos pasa sin siquiera mirarnos dos veces. Hanako vuelve a tomar su posición a mi lado al entrar al edificio. El momentáneo indulto por su ansiedad ha sido arrebatado. Incluso subir hacia el tercer piso, ella no parece relajarse. No es como si jamás hubiese conocido a alguien tímido, incluso chicas tímidas, pero Hanako parece estar bastante alejada de lo que llamaría normal en su miedo hacia otras personas. Si no fuese por Lily, actuando como mediadora, dudo que Hanako fuese siquiera capaz de poder caminar al lado mío como ahora. Parece activarse por completo en presencia de otros. Gracias a caminar hacia el salón de Lily, continúa con un forzado silencio, mientras me lamento de su incapacidad de socializar en absoluto. Luego de subir escaleras, el ruido proveniente del salón de Lily es audible desde la mitad del pasillo.
No esperaba para nada un villizo tal. Bueno, creo que lo encontramos. Eso no fue difícil. Me pregunto, ¿habrá venido Hanako aquí primero y luego habrá ido hacia mí como apoyo? Bueno, si eso es verdad, entonces significa que Ano está comenzando a confiar un poco en mí. Eso solo puede ser algo bueno. Eventualmente ambos llegamos hasta la puerta del salón 3-2 con Hanako, colocándose atrás de mí. No muy sutilmente abro la puerta. Y de repente es una colmena activa, aparentemente con cada estudiante en el salón, hablando a la vez, mientras trabajan apresuradamente en sus tareas separadas. A juzgar por latas de pintura y decoraciones y letreros, debe ser por el festival escolar próximo. Creo que mi prioridad debería ser encontrar a Lily. ¡Achí! Encontrar entre bullizos es sorprendentemente sencillo, gracias a su apariencia. Con un par de estudiantes a su alrededor, mientras está de pie al frente de la clase, ella parece estar a cargo de los preparativos, o al menos ocupada organizándolos. Curiosamente negociando un camino a través de varios estudiantes encorvados, sobre el suelo o a falta de espacio en sus bancos. Levanta una mano por puro hábito cuando finalmente llegamos con Lily. ¡Hola, Lily! Levanta la cabeza mientras interrumpe la conversación con una chica notablemente más baja, que debe ser su compañera de clases, intentando escuchar lo mejor posible. Ah, perdón, ¿quién? Ah, lo siento, Hisao. También vengo con Hanako. Oh, hola. Ella es bastante asustadiza, creciendo el número de gente alrededor. No es muy difícil intuir el porqué. Liz toma una pausa momentánea para analizar la situación antes de girarse al otro estudiante una vez más. Por el momento solo pide consejos a Morilla. Kenji ya está ocupado pintando las pancartas. ¿Kenji está en su salón? Rápidamente cabeza la chica se va, sus dedos deslizándose cuidadosamente a lo largo de la pared para orientarse. ¡Espera! ¡Kenji! ¡Ese Kenji! Rápidamente me giro, inclinándome a un costado para ver tras Hanako. Efectivamente, en la esquina del salón, Kenji está corvado sobre una tela mientras la pinta. Sus ojos se mantienen solo a centímetros de la brocha, recordándome lo cerca que tiene que estar para poder ver mi rostro cuando lo conocí. Disculpa, nuestro grupo no tiene muchos estudiantes con siquiera vista parcial. Así que son muy demandados. Es cierto, el grupo 3-2 era especialmente para estudiantes con mala vista. Prepararse para el festival debe ser bastante arduo para ellos. ¿Necesitas una mano? Te podría ayudar si lo necesitas. Tal vez Hanako también podría. Una oportunidad para ocupar su mente en algo que le haría bien. Pero dudo que tenga la valentía a preguntar directamente. Y asiente la afirmación rápidamente. Uh-huh. Así que tengo confianza de que hice lo correcto. Pide un notable sustituto de alivio. Ay, eso está bien. De hecho, ahora esto podría estar terminado antes de que todos se hayan cenado. ¿Podrían ayudar a la persona que está pintando el letrero principal? Es una gran tarea para él, pero nadie más puede ayudar. ¡Kenji! ¿Seguro? Parece sorprendida que lo conozco. No puedo culparla, realmente. Asumo que se han conocido. Nuestras habitaciones en el dormitorio están una al lado del otro. Difícil no vernos, en realidad. Bueno, es bueno ver que están haciendo amigos tan rápido. ¿Amigo? Me pregunto si es la palabra adecuada para usar con él. El silencio ganado durante la conversación me recuerda el motivo por el cual la puse a ayudar en primer lugar. Vamos a ayudarlo entonces. Él sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Así es. Solo pregunta si tienes algún problema. Cuando coreando un sentimiento, Hanako y yo comenzamos otra caminata a través del salón de clases. Kenji está sentado en cuclillas, su mirada fija en el lienzo en blanco frente a él. Hola, Kenji. No hay respuesta. Kenji continúa arrastrando su brocha empapada en pintura sobre el gran kanji a medio pintar que está dibujando en el lienzo con lápiz. ¿Kenji? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es? Si esta es la forma en la que trae su compañero de clase, no es extrañar que esté trabajando en esto solo. Soy yo, Hisao del... ¡Sí, ya sé, hombre! ¿Pero qué estás haciendo aquí? Su actitud de señor se me molesta. Debe ser el tipo que se enfoca clara realmente en su trabajo y debe ser molestado por cualquiera hasta que termine, supongo. Mientras hablamos, el sonido de los pasos de Hanako al caminar desde atrás de mí me recuerda que ella está aquí. Estaba por delante con el letrero. Hanako y yo, quiero decir... Supongo que está bien. Ni bien Hanako entra en la ecuación, su actitud cambia completamente. Su repetida hospitalidad fingida es un poco inquietante. Es cierto, mujeres. Pensándolo bien, esta no puede haber sido una gran idea después de todo. Hanako y yo, sin más opciones, nos instalamos al lado opuesto de Kenji en el letrero, notando las varias pequeñas latas de pintura en el suelo a su alrededor. Puesto de fideos del grupo 3-2. ¿Ustedes venderán fideos en el festival este domingo? Sí, unos puestos afuera, o algo así. ¿O algo así? Su letra abativa desencadena una buena cantidad de sospecha de mi parte. Sin embargo, concentrarme en la tarea viene primero. Entonces, ¿cómo quieres dividir esto? ¿Nosotros hacemos los bordes mientras tú haces el texto o quieres cambiar y hacer los bordes?
El texto es mío. Ustedes hagan los bordes. Tiene sentimientos sorprendentemente fuertes al respecto. Al extenderme para tomar un pincel, noto que Hanako ya está debatiendo en qué colores usar. Oh. Pero cuando he puesto el pincel sobre la tela, ella ya ha comenzado con un delicado diseño. Parece que mi idea de hacer que dejara de pensar sobre todo su mundo alrededor funcionó. Con un trazo azul oscuro y los tres nos podemos silenciosamente a trabajar. Tras de que Kenji, sin embargo, se aproveche de que Hanako está trabajando para inclinarse hacia mí y susurrarme conspiranoicamente. Bueno, hombre, ¿por qué estás aquí? Hanako solo quería algo de ayuda para encontrar a Lily. Eso es todo. Aparentemente Kenji reprueba mis intenciones. Ya entiendo. Parece que te he juzgado mal. Te estás infiltrando, ¿no es cierto? Entraste al fondo encubierto. Debí haberlo adivinado. Dejar que la verdad se le escape podría ser probablemente mejor que mentirle o molestarla de todos modos. ¿Por eso estás aquí? ¡Obviamente! ¡Apesta! Pero no hay mejor forma de conseguir información que entrar por tu cuenta. Tenemos que estar unidos, hombre. Esta es una escuela dura. Un mundo duro. Sí, muy duro. Se escapa el verdadero sentido de lo que dije, mientras se reclina hacia atrás, satisfecho con que simpatizo con su causa. Mejor me pongo a trabajar. Terminé. Parece que yo también. ¡Buen trabajo! ¡Choca! Los dos conectamos las líneas de nuestro diseño, el mío siendo la copia más cercana que pude hacer del suyo. Con un gruñido me levanto del suelo y miro a mi alrededor. Además de que Hanako y yo, solo queda Kenji terminando un cartel. Además de Lily y un par de estudiantes hablando entre ellos en el salón. Mirando mi reloj. No es sorpresa, sé que está siendo bastante tarde. ¿Necesitas una mano? Le ofrezco una mano a Hanako, que usa para levantarse. Al hacer esto no puedo evitar mirar sus muñecas y las cicatrices se extienden incluso hasta ahí. ¿Cuánto de su cuerpo fue quemado? Sin embargo, siento un poco de remordimiento al respecto, cuando ella rápidamente cubre su muñeca con la otra mano. ¿Se ve bien, no es así? Hanako se ve sorprendida por un momento antes de darse cuenta de que estoy hablando del letrero. Así es. Sonrisa muerta que se siente un ligero sentimiento de orgullo en el resultado, tal como yo lo siento. Considero totalmente más despejado, ya que las decoraciones están ahora sobre bancos y estantes. Es mucho más sentido llegar a Lily al cruzar el salón. Ya hemos terminado el letrero. Supongo que eso es todo lo que necesitas. Lo que necesita hacerse. Lily asiente de modo de agradecimiento. Gracias, Hisao. Hanako, ¿hay alguna forma en la que se los pueda agradecer? Se me ocurren algunas, por ejemplo, está bien, mejor que quedarme estudiando en mi habitación en cualquier caso. A mí tampoco me molesta. Lily asiente, antes de recordar repentinamente a una última persona. ¡Oh! Kenji, ¿sigues aquí? Justo cuando abro la boca, Kenji da respuesta de otro del salón. ¡Sí! ¡Acabo de terminar! ¡Sí, acabo de terminar! Curiosamente, Kenji se desliza su cartera a la sección vacía del estante para que se seque antes de pasar rápidamente a ir a la salida. ¡Nos vemos, hombre! ¡Nos vemos, hombre! ¡Hasta luego! Los estudiantes restantes se despiden de Lily antes de irse también, dejándonos solos a nosotros tres. Bueno, parece que esos fueron todos. Trío. Espero no tengamos que hacer algo así de nuevo. ¿Trabajar más allá de las horas de clases? Así es. Los planes del grupo este año fueron ambiciosos. Quizás demasiado ambiciosos. ¿Sí? Sin embargo, los puestos se ven bien. ¡Ay, Hanako! Tiene razón. Se ve que han puesto mucho trabajo en ellos. Vaya, vaya. Estoy segura que muchos de nosotros estarían felices de oír eso. Al menos ahora no hay mucho trabajo que hacer hasta el festival. Se está haciendo bastante tarde. Deberíamos irnos. Esa es probablemente una buena idea. ¿Volverse a los dormitorios también, quizá? Sí, creo que los acompañaré. El humedecimiento nocturno hace que los jardines se vean bastante diferentes. Comparado con la apariencia verde usual, las cosas se ven mucho más tranquilas. Considerando que es tan tarde, la falta de estudiantes alrededor puede que también colabore. Se les puede ver a uno o dos corriendo deprisa hacia ahí desde los dormitorios.
tratando de aprovechar el máximo tiempo restante antes del toque de queda, pero no más. Todo lo que se puede escuchar son nuestros pasos, además del bastón de Lily, regularmente golpeteando gentilmente el suelo frente a ella. Es agradable poder finalmente relajarse un poco, luego de estar tan locamente apresurado en la escuela. Sin siquiera notarlo, dejo salir un pequeño bostezo. Quise bostezar de juego, bostezar real. ¿Cansado? Sí, creo que aún me estoy habituando a correr de las cosas. Ok. Cosa con Shizune me tomó un poco desprevenido. Aprieto los dientes un poco antes ante la cándida mención de su bastante público altercado. Dicho esto, aún quiero aclarar qué diablos había detrás de eso. Respecto a eso, lamento que eso haya sido tan público. Shizune y yo tenemos nuestra historia. Su voz muestra un leve dejo de irritación al recordar a Shizune, obviamente sin deseos de discutir mucho más. Miro a Hanako para ver qué opina al respecto, pero su expresión es como era de esperar, evasiva y difícil de leer. De todos modos, creo que ya pidiendo perdón al respecto es algo, incluso si mi curiosidad se mantiene sin respuesta. De cualquier manera, estaré contento una vez que el festival termine. Cambio de tema es bienvenido, despejando el denso aire con rapidez. Puedo imaginármelo, los festivales de mi antigua escuela fueron mucho más sencillos que este. Yamaku enfatiza la idea de la comunidad escolar, así que el personal gusta hacer festivales y demás cosas especiales. Aún así los estudiantes son los que hacen todo el trabajo. ¡Qué mundo más injusto! Hanako y Lily ríen en concordancia, saboreando el hecho de que nadie personal está alrededor para escuchar o refunfuñar. Supongo que venir de una estricta escuela solo para chicas me ayuda un poco con Yamaku. En comparación, Yamaku es mucho más relajada. Eso sería un gran paso para explicar su bien educado modo de hablar y comportamiento de cualquier manera. Al llegar a los dormitorios, eventualmente llega el momento de irnos a nuestras habitaciones. Nos vemos luego, Lily. Hanako. Los dos asiente cordialmente antes de dirigirse a los dormitorios de las chicas, justo al lado de los chicos. Como era esperarse de una exposición tal, hay un miembro del personal patrullando casualmente afuera para abrir cualquier travesura nocturna. Una vez que lo paso, estiro rápidamente mis brazos y masajeo mi cuello, ambos bastante doloridos tras haber trabajado en el suelo por un largo tiempo, antes de caminar hacia mi habitación. Me siente bien, en verdad, tener algo de dirección. Tras tanto tiempo en el hospital, los hechos diarios de estudiar, las tareas, los profesores, parece casi ser una bendición. Supongo que si las cosas siguen así, mi tiempo en Yamaku podría terminar bien. Adhiriéndome a la persistente voz de la enfermera en mi cabeza. ¡Barras, barras, no te la jarras, te vas a suicidar como Violeta Barra! Pongo la alarma de mi reloj para ver que me levanto suficientemente temprano para volver a ir a trotar. Es una promesa y voy a mantenerla. Además, Amy es capaz de delatarme si no aparezco. Pero no es que esté tan malo. Ok, ya pasó un día más, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar la partida. Ya hubo una decisión importante, así que lo voy a crear un nuevo estado. Acá está, ejercicio. Y vamos a salir. Nada más somos una personita, así que creo que esta vez no vamos a hacer una raid. Vamos a dejar directamente el stream aquí. Muchas gracias por ver, chicos. Espero que les haya gustado. La poca gente que pudo pasar por acá. Yo sé que es algo tarde. Pues muchas gracias. Espero que esto lo vea resubido, porque al fin y al cabo yo sé que es una novela visual. Yo sé que llega a ser un poquito pesado, pero la historia está muy buena y ya es tarde de empezar los capítulos más interesantes. Estamos conociendo a la gente y pues echando desmadre. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Nos vemos.